Vale.
Bueno, pues ya estamos aquí después de este apasionante cruce de cuartos de final entre Peñalba y Jesús y María, con los dos protagonistas del partido. Por un lado, Enrique Gutiérrez, MVP del partido con 43 puntos. Y Iván Ayer, jugador de Jesús y María, que ha sido el máximo anotador de su equipo. Vamos a ver si podemos hacer la entrevista, porque están los chavales de Peñalba que lo están dando todo aquí. ¿Cómo lo disfrutan con la Copa? Empezamos con el ganador, Enrique. ¿Cómo has visto el partido? Bien, más fácil de lo que esperaba, la verdad. Pero bueno, hay que seguir. Ahora se viene lo difícil. Próximo cruce, sale del San Agustín. No recuerdo ahora mismo. El cruce que sale de San Agustín. La Salle, San Agustín. ¿A quién prefieres para las semifinales? Prefiero a La Salle mil veces, porque conozco a los de San Agustín, a casi todos, y me da miedo el San Agustín. Nada. Iván, no pudo ser un año más, ¿qué tal? Bueno, lo he visto bien al principio, pero han sido superiores y no hemos podido hacer nada. Intimidan los centímetros de los hermanos O'Callaghan, ¿verdad? Intimidan. Habéis pecado a lo mejor un poco de exceso de tiro exterior al principio, un poco los nervios, luego habéis cogido un poquito de ritmo y habéis plantado cara, ¿verdad? Sí, hemos intentado varias tácticas, pero bueno, al final no hemos podido ganar. ¿Qué? ¿Peñalba este año viene a por el título? Lo vamos a luchar seguro, pero es un poco complicado, jugamos tres. Vamos a intentar entrenar todo lo que podamos para que estemos más igualados entre todos y eso, que lo vamos a luchar. Venga, pues muy enhorabuena y que tengáis un buen partido de semifinales. Y a vosotros, despediros hasta el año que viene y deseándoos lo mejor este año, ¿vale? Gracias. Venga, chicos, gracias. Hasta luego. Nada.